Hey, ¿qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de noticias del día de hoy, sábado. Como todos los sábados, o al menos es su intento, vamos a repasar las noticias de la semana que no pudieron entrar como una cápsula de opinión mañanera. Comenzando con que Jean-Luc Mélenchon, no sé quién sea, dijo que Assassin's Creed es un travesti de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque pinta a personajes históricos de la Revolución Francesa como no eran en realidad. Lo que yo no sé es que a este señor se le olvida, es un político francés, por cierto, se le olvida que los juegos de Assassin's Creed no están apegados a la realidad, son una interpretación. O sea, no por el hecho de que en Assassin's Creed 2 hayas convivido con Leonardo da Vinci. Quiere decir que Leonardo da Vinci convivió con un asesino. O que George Washington en Assassin's Creed 3 convivió con otro asesino. No, es una interpretación. ¿Está basado en hechos históricos? Sí. ¿Recrea personajes históricos? También. Pero no necesariamente es la verdad. Y este señor empezó a criticar muy fuertemente la historia de Assassin's Creed Unity, diciendo que pintaba a María Antonieta, por ejemplo, como una pobre chica rica que en realidad era una desgraciada, cretina le llama él, y cosas como que Robespierre lo dibujan como un monstruo cuando en realidad no era así, cosas por el estilo, ¿no? Pero hasta en eso se tienen que meter los políticos, a ver qué rollo, cómo están dibujando la Revolución Francesa. Otra cosa, en India, Electronic Arts decidió no vender Dragon Age Inquisition. ¿Por qué? Porque el juego tiene un personaje muy pesado para la historia que es homosexual. Y en la India, la homosexualidad está mal. ¿En qué sentido? Religioso, político. No puedes ser homosexual en la India. Si eres homosexual y estás en la India, salte de ahí. Entonces, Electronic Arts decidió no venderlo ahí y en otros países. Creo que incluía Bangladesh, Pakistán. Esos países también. Están un poco o un tanto homofóbicos. Otra cosa que sucedió en la semana. Este señor que es, déjenme le leo el nombre tal cual, es productor de la remasterización del remake de Resident Evil. Llamado Yoshiaki Hirabayashi. Estuvo hablando de cómo estuvieron haciendo el Resident Evil, de que algunas de las habitaciones fueron recreadas totalmente en 3D. ¿Qué habitaciones? Aquellas en las que la iluminación jugaba un papel muy importante. Ustedes recordarán que, bueno, es una toma fija en los juegos de Resident Evil, cámara fija. Tu personaje está modelado en 3D. La habitación está en grosísimo modo en 3D, pero por lo general son imágenes prerenderizadas. Pero él dice que algunas las reconstruyeron completamente en 3D para hacer uso de la iluminación y crear una mejor atmósfera. Yo creo que fue flojera. Si les quedaban iguales las habitaciones, si las rehacían en 3D, entonces ¿por qué no las rehicieron todas? Según el productor, dice que porque en realidad no se aportaba mucho y no querían cambiar la esencia del juego. A mí se me hace que fue flojera. Pero ese soy yo. Y por último, Watch Dogs por fin llegó a Wii U después de quién sabe como cuánto tiempo. Llegó el 18 de noviembre ya. 21 de noviembre si vives en Union Kingdom, en Londres. Y recordarán que Ubisoft había dicho, está bien, lo vamos a hacer, pero no va a traer el DLC que trae para las otras consolas. Pues no, sí va a traer DLC. El que no va a traer hasta ahorita, puede que Ubisoft se apiade, es Bad Blood. Ese DLC no lo va a traer, pero va a traer un DLC llamado Conspiracy, que es un especie de minijuego, un juego añadido en la de realidad aumentada dentro del juego, y va a traer un segundo add-on, un paquete de cosas extra que se va a llamar Access Granted. Algunos lo utilizaron como preorden, como regalo de preorden, pero está disponible en la eShop de Nintendo para que lo puedan descargar. Contiene algunos vestuarios, algunas habilidades extra y algunos contratos extra de misiones. Y bueno, esas fueron las noticias de esta semana.
No sé ustedes qué les parecieron, a mí me sacó mucho de onda lo de Resident Evil y fue así de what the fuck. Neta, por eso no lo hicieron. Pero bueno. Nos vemos el día martes con más noticias de videojuegos. Y hasta entonces, gracias por ver, suscribirse, comentar. Yo soy Kid, buenas noches. Bye.